Procedemos a la última pregunta de esta sesión, que es la quinta en el orden del día. Y tiene la palabra para la formulación de la pregunta la señora Angustia Gómez. Gracias, presidente, y gracias a la comisión por aplazar mi pregunta para que pudiera terminar la comisión anterior. Señora Mateo, le preguntamos sobre lo oportuno de celebrar el Festival de Eurovisión, por lo oportuno de emitirlo este año. El día 12 de mayo de 2018, la representante israelí Netta ganó el Festival de Eurovisión con toda la propaganda y todos los recursos de Israel volcados en utilizar como pantalla en esta nueva campaña el festival, precisamente para ocultar el 70 aniversario de la Nakba, de la expulsión forzada, del exilio al que se somete al pueblo palestino. Yo creo que hay que hacer un recorrido muy breve, histórico, para darse cuenta de los crímenes de guerra que comete Israel con el pueblo palestino. Pero le recomiendo que se lea el informe que la ONU ha emitido en el mismo día de hoy. Israel comete crímenes de guerra, Israel atenta contra los derechos humanos, Israel atenta contra la humanidad cometiendo crímenes. El día 14 de mayo de 2018, dos días después de ganar el festival, Netta participa en un concierto en Tel Aviv patrocinado por el gobierno israelí y a la vez que estaba pasando esto, el ejército israelí hiere a más de 18.000 personas desde el comienzo de la marcha, de la gran marcha de retorno del pueblo palestino y a más de 200 manifestantes, a más de 200 personas palestinas desarmadas. Ese mismo día, le decía señora Mateo, Israel, el ejército israelí, al que Netta, recordemos, perteneció ella a esas fuerzas armadas, asesina 62 personas, entre ellas 6 niños. Pero Israel va más allá. Israel sabe que hemos sido la comunidad LGTBI, las personas LGTBI, quienes hemos sostenido gran interés, gran publicidad y mucha parte de la audiencia del festival y decide utilizar Eurovisión en esa campaña de pinkwashing, de lavado rosa, con la que pretende distraer y normalizar la ocupación, la colonización y el apartheid, cuando además es ficticio y es hipócrita, porque en Israel las personas LGTBI, en Israel no es posible que dos personas del mismo sexo se casen y hace muy poco ha rechazado esa posibilidad a su parlamento. Entonces, es además hipócrita. Nosotros decimos boicot, desinversiones y sanciones contra la colonización, el apartheid y la ocupación israelí. Pero lo que le pedimos a ustedes es lo mismo que piden más de 100 organizaciones internacionales y nacionales en defensa de los derechos humanos. Respeten los derechos humanos y la legalidad internacional. No colaboren al blanqueo de los crímenes de guerra de Israel. Señora Mateo, le pedimos que nuestra radio y televisión pública de todos y todas no sea cómplice. No emitan Eurovisión. Tiene la palabra para responder a la cuestión y cerrar el debate la señora Mateo. Esto sí que es un debate y es un debate muy serio en el que, como persona, como Rosa María Mateo, en estos momentos no puedo entrar porque aquí estoy como presidenta o administradora provisional única de Radio Televisión Española. Yo he dado noticias durante muchos años de los atentados israelíes contra palestinos. Y he dado noticias que casi me han hecho saltar las lágrimas, pero ahora estamos en otra cuestión y yo estoy en otra situación. No es mi misión valorar si es oportuno o no la emisión de este Festival de la Canción. Lo que sí le puedo decir son las razones por las que participamos. Radio Televisión Española estará presente en este festival, como ha venido haciendo cada año de manera ininterrumpida desde 1961. El Festival de Eurovisión fue creado en 1956 para unir a los diferentes países y culturas de Europa a través de la música y en sus bases expresa su carácter no político, aunque cualquier cosa se puede utilizar políticamente, como todos sabemos. Las reglas del festival señalan textualmente que todos los participantes, incluido el país anfitrión, deben adoptar todas las medidas necesarias en sus respectivas delegaciones y equipos para evitar que sea instrumentalizado o utilizado políticamente. Asimismo, el festival prohíbe a instituciones y organizaciones la difusión de cualquier mensaje o eslogan ajeno al propio festival. Con este espíritu, la UER, la EBU, como también se la denomina, a la que pertenece Radio Televisión Española, el pasado 22 de enero hizo público un comunicado que les voy a leer. Perdón. La emisora pública de Israel, Cannes, ganó el Festival de la Canción de Eurovisión de 2018
y, por lo tanto, en línea con las reglas de la competencia, perdón, ganó el derecho a organizar el evento de este año 2019. Los valores del Festival de la Canción de Eurovisión son de universalidad e inclusión y estamos orgullosos de seguir con nuestra tradición de celebrar la diversidad a través de la música. Sigo con el comunicado, que se refleja en nuestras audiencias globales de casi 200 millones de espectadores. 42 miembros y asociados de la UER han confirmado que participarán en el concurso 2019 en Israel. Como usted ve, las bases especifican que el país ganador deberá organizar la siguiente edición del festival en su territorio y esas bases hasta ahora se han respetado por todos los países participantes desde sus inicios. La retransmisión del festival ha sido siempre uno de los eventos televisivos más vistos. En 2002, con la participación de la concursante de Operación Triunfo, Rosa López, alcanzó una de las mayores audiencias, una cuota del 80%. No creo que esto sea una excusa para la asistencia o no, pero se lo cuento. En la mayoría de los certámenes, la audiencia no ha bajado del 25%. Israel participa en el festival desde 1973. Ha ganado en 4 ocasiones Eurovisión. Así es que no es la primera vez que el festival se celebra en Israel. Y siento mucho no poder decirle otra cosa. Muchas gracias, señora Mateo. Hemos acabado las preguntas por hoy. Esta es la última sesión de la duodécima legislatura.